He mirado una que está aquí arriba. Le pregunté a alguien. Lo que pasa es que a mi lado posterior detrás están una gente con su en su casa. Entonces no quiero hacer algo para alarmar a la gente. Están por donde quiera. Y no quiero hacer algo, o sea, así como para alarmar a las personas. La caza de iguana no es ilegal, más bien este es una es un animal invasivo aquí en Florida. Pero quisiera agarrar esta porque son. No quiero nomás solo golpearla, el punto sería agarrarla. Pero no quiero hacerlo cuando haya gente. Pues si la gente me mira, van a. No es que tenga miedo que la policía venga, sino que a lo mejor sería reportar para que voy a estar en el área de aquí de cazando para que la gente sepa. A lo mejor lo haga ahorita, voy a llamar y voy a reportar que estoy aquí en esta área. Y como quiera el garrobito no se va. Si va a estar la cacería se va a dar. Y así es, mi gente, esto es mejor hacer las cosas bien. Ahí va, mira. Ustedes lo pueden ver. Hasta la pandita, es una iguanita, mira. Hasta la pandita. Hemos tenido éxito con observarlas y ya los garrobitos, pero no sé si van a cacería. Ahí está, mira, con un buen día de cacería. Se puede lograr, pero habría que pedir permisos para poder. Ese está ahí, un solo en el ojito. Y ya cae abajo, revolcándose ya. Ahí está. Miren, como ustedes saben, estos garrobos no es que sean tan grandes. Pero aquí están. Esta tiene buen punto de tiro ahorita. Pero no, porque están aquí toda esta es un área de judíos. Gente que está en el sábado ahorita guardando su día. Ahí van caminando en el monte. Pues no podemos hacer nada. Aquí ahorita vamos a seguir para adelante. Ahí hemos encontrado, miren mi gente, lo que es el reptil. Los garrobos, mi gente, acá en este lugar. Garrobo giote, garrobo negro, como le quieran llamar. Creo que lo tenemos, mi gente. Él se ha quedado quieto ahí. Está vivo. Le he pegado una parte donde él se va a desangrar. Lo hemos logrado. Ahí está el garrobito, mira. La cacería no venimos hasta acá abajo de por puro gusto. Son gorditos. Ahí está ya prácticamente él dando ya su último. No quiero que se vaya a ir. No quiero moverme mucho yo. Pero todavía puedo tener la posibilidad, pero no puedo sacar el rifle. Porque hay gente viendo, aunque yo ya llamé a la policía y todo. Pues están. Hasta buscándome bien aquí. Ya le voy a poner un solo toque ahorita.